Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance, el nuevo archivo. Vamos a jugar con Doña Harlot porque, pues, no sé, tengo ganas de jugar con ella. ¿Esto es un XL? Momento, creí. No, es un XL. Solo tengo maldición del extraviado. ¡Oh, muy bien! Empezamos con algo bueno. La última partida con Doña Harlot estuvo muy OP. La que hicimos en Grid. Para arriba, para abajo, para donde sea, realmente. Solo he hecho otro tipo de cosas con ella. Delirium, Hush, Boss Rush. No he hecho los objetivos comunes. Tal vez la bestia. No lo sé, ya veré. Sé que el público extraña a la bestia sexy. Me lo han dicho. Pues no hace mucho hice uno con. Hice una con Maggie, ¿no? En la que iba la bestia. Bueno, ya tiene. Pues digo, no hace mucho, pero ya tiene. Ok, esto es bueno para mí, que me quita mucha velocidad. Me llevo sangre y Saúl. Puede haber hecho Mega Satán. Ay, Dios. Esto puede andarle jugando. La Hangry Soul no es muy útil en los primeros pisos, pero después se vuelve más útil. Conforme los enemigos van teniendo más vida, Hangry Soul se vuelve más útil. De momento ahorita puedo eliminarlos fácil y rápido con puros golpes de hielo. Y que no se me olvide que hielo mete miedo. Pésimo esquive. Soy muy lento. Vamos. Colgado, okay. Ketchup, ¿qué vas a hacer? Ah, okay. Otro trato. Me lleva. Out the Void, muy bueno. Pero no lo voy a tomar. Si regreso con un par de corazones más y sigue abierto, pues lo tomaré. Pero mientras no. Si me dan algo así como lard. Ah, sería una tontería tomarlo, pero lo haría. Solo por tener Maw the Void. No, es que no sé, ser tan lento. Ok, esto es mejor. Y ya puedo tomarlo. Digo, siempre y cuando me lo den todavía, ¿no? ¿Tendremos la suerte de que siga ahí? No lo sé. Pero cáncer es muy bueno. Ting, 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 ting. Mala suerte. Ah, soy muy lento. Oh. Opa, Gangnam Style.
no manches, ya 10 años ya tiene el Gangnam Style. Más de 10 años tiene, tiene 11 años el Gangnam Style. Demonios. Pero me acuerdo cuando fue todo un hitazo por primera vez el Gangnam Style, hace hace 11 años. A ver. Fate. Qué bueno que lo desbloqueé hace poco, ¿eh? Pues me llevo a Steven, pero no me emocione. Bueno, vámonos. Esta ha sido una partida sin tiendas. No me han dado nada de dinero. Cuando me lo dan, no puedo tomarlo. También soy extremadamente lento. Dale, Hungry Soul. ¡Corre! ¿Qué me van a hacer aquí? Bola de ilusos. Muy bien. Muy bien. Fácil y sencillo. No quiero eso. ¿Qué era? Ay, no. Bueno, no me molesta Duality, pero no quería tomarlo sin saber qué era. Olvidé que eso pasaba. ¿Bible Track? No sirve de nada. Cuando traes Duality no sirve de nada. Missing Poster. Si consigo una build super OP, tal vez pueda darle algún desbloqueo de Lost. Pero de momento no soy muy fuerte independientemente del hielo, entonces no. Esto es uno. No lo sé, Rick. Bueno, si encontramos un cuarto de sacrificio para sacar Mega Satán. Maldición, soy muy lento. ¡Ah! Vuela rápido, Lily. Oh, casi me pega eso, soy muy lento. Vaya, qué de vida. Ahora sí quiero un cuarto de sacrificio. Ouch. Dale, 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 hielo. Ok. ¡Qué lentitud! Ay, ay, ay. Podría tomar esa... esa moneda, pero... es quedarme más tiempo ahí. Entre más tiempo esté ahí, más peligroso es. Ah, no es posible. Ah, soy demasiado lento. No me muevo a mi estilo normal.
vamos a matar esto. Monicus Power. Le estoy haciendo un big cheese, así haciendo un big cheese. Le hice un big cheese, no manches. Para los que no conocen, hay una. En Resident Evil 4, en el clásico, hay una. ¿Eso se conectará? Eso explicaría la. Sí. Hay una pelea contra un personaje que le apodan Big Cheese, el gran queso, básicamente. Cuando este sujeto muta y estás peleando como en un granero en llamas, hay una parte, un punto muy exacto en la arena de la pelea, donde te puedes poner detrás como de una torrecita de metal, en la que el sujeto te puede ver. Te intenta perseguir, pero como ahí estás detrás de una pared, no te puede hacer nada. O sea, intenta atacarte constantemente, pero nunca te alcanza. Y es lo que haces ahí, pues te equipas el rifle que tienes y le disparas en el cuerpo. Porque es muy difícil darle la cabeza porque se está moviendo constantemente, tratando de caminar hacia ti. Entonces te equipas el rifle y le disparas al abdomen. Y lo matas, literalmente, sin que te haga nada. Es muy difícil de lograr. Tengo borros, ¿no? Sí. Pues si consigo el... El full, si no, no me preocuparé por la borra. Lo que necesito es velocidad. Bien, monedas. Es más poder pa' moi. Hijos del mal. Nunca había visto este cuarto, está muy chido. Qué raro. Ah, sí, por cierto, Technology es una gran adquisición para hielo, porque puede dispararle a cualquier cosa desde cualquier lugar del cuarto. Otra vez este cuarto. Nah, no quiero bombas de mecha corta. Y con el mantle, uff. No creo que sea buena idea meterme de una vez al jefe. ¿Secreto o super secreto? Ah, super, muy bien. Corre. Ah. Sprinkler. Ya vámonos entonces. Bueno, a ver si puedo conseguir el full. Me quiero robar algo de la. ¿Cómo se llama? La Borros. Tengo suficiente tiempo, creo yo. Muy bien. Ya casi tengo vida llena. Y esto es. Aquí tenemos. Muy bien.
Maldita sea con las bombas. Ah, odio mi lentitud. No estaba por aquí, ¿verdad? No. Para acá entonces. What the fuck, ¿dónde está? Uy, era. ¿Dónde demonios está? Ah, para acá. Ahí está. Muy bien. El bufón. O el full. Ay, Dios, soy tan lento, odio esto. En serio, hacer una partida a .65 de velocidad no es divertido. O sea, sí, pero no. Soy súper fuerte. Pero no, porque... la lentitud. Ay. No, mamá, no me manosees. Check. Quedamos que para donde sea. Si quiero intentar Mega Satán. ¿Para arriba? Yo creo que sí. Tech 2. Les digo algo, no me gusta nada de esto. Lo voy a llevar así, sí. No me quiero llevar Tech 2 porque me baja el daño. De por sí mi daño ahorita es un poco inestable. ¿Qué hijo? Mendigo fuego. Ay, no es para acá. Bueno, llegamos. Vámonos. Voy a pensar todo bastante rápido, ¿eh? O sea, 16 minutos está de lujo. Venga pues. Si en algún momento me salen enemigos, igual, ¿eh? Tú dale hielo. No, yo no los veo, pero tú sí. Ah, ¿ya se acabaron? Ok. Ok. Tengo que utilizar al menos una vez el libro. Que no se me olvide. Manche, es una de cuatro, qué raro. Antes eran más comunes. Bastante más comunes. Deberían aparecer más seguido aquí en Scarlet Womb. Ah. Sé que Scarlet Womb debería tener las variantes chidas de algunos enemigos. Bueno, no chidas per se, pero difíciles. Digo, las tiene, ¿no? Scarlet Womb es más probable que te den entrañas blancas, que son de las que se mueven rápido. Que te den a Matriarch, que es uno de los jefes más difíciles del juego. De los jefes normales, obviamente, ¿no? No podemos agregar jefes finales a estos pisos.
Ay, Conquest. ¿Por qué Conquest? O sea, me gusta el pony, pero no manches. Prisma angelical, ¿no? Y vamos a matar a Uriel. Lo siento, pequeño pony salvaje, pero no. Pony salvaje, turururum. Con cuerpo de pony, turururum. Hay vida en tu vida. Pero igual eres pony. Y seguro me cae el copyright solo por cantar ese pedacito. Y es que últimamente el copyright de YouTube está súper salvaje. Ya no sabes. Ya no sabes si te... ¡Ay, Dios! No debe haber hecho eso. Ahora voy a tener un corazón y voy a fastidiar todo mi... mi Polaroid. ¿Para qué lo tomé? No lo sé. Vamos. No sé por qué por un momento pensé que mi libro del Necronomicon ya estaba pensando en utilizarlo para matar a todos aquí. ¿Seré tan arrogante? ¿O no? Esto va a ser lento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es el daño, aunque sea. Seis. No. Bueno. Pues me llevo a Serafín. Siete. Ocho. Vamos. Vamos a tener que matarlo. Esto es 9 y esto es 10. Ok, eso es daño para mí. Estaba pensando en utilizar el Yera, pero no es necesario. Bueno. Algo es algo. Vamos a llegar básicamente a 10 de daño. Oh, no. Bueno. Fue un sacrificio de bastante vida para una cantidad decente de daño. Que es necesario a veces. ¿El diablo? No, gracias. Al final sí fue por la derecha. Ni modo. Esto es... una píldora que no voy a probar. Jefe, pero vamos a probar si está aquí el cuarto secreto. No. Ah. Ay, sí me dio. Ush, no. Y vamos a tratar de recuperar un poco de vida estando aquí, ¿no? Porque si no, esto se va a poner medio feo. Medio feo. Nada. Ah, mira, aquí hay una. Esos serían cuatro corazones. Nah, no los necesito.
Está pensando usar Gear ahí, pero nada, no necesito usar Gear ahí. Uy, no. Bueno, al menos es monstruo 2 normal. Este no es tan fastidioso como monstruo 2 rojo. Monstruo 2 rojo es un martirio de existencia. Fingerbone. ¿Dónde está? Ya lo veo. Y se fue. La bunga. Vamos para abajo, yo creo. Bueno, es un envy. Nada con lo que no podamos lidiar. Muy bien, ya tenemos básicamente la vida llena otra vez. Neta. Pura mala suerte. Ah. Tenía que mencionarlo, ¿verdad? Por eso no me agrada. Se mueve demasiado. Se mueve demasiado rápido. Demasiado y demasiado rápido. Venga, denme una moneda. ¡Eh! 9999. ¡Ah! Ahora sí, vida llena. Turalirerario. ¡Ay, Dios! ¡Sale con Poltergeist! ¡Sale, pues! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Qué me está pegando? No estaba viendo las lágrimas. Supongo que entre acá tanto hielo no veo. Ok, vámonos. ¿Ya era? Ok, veneno. Depresión. Scooper. Dame potito peeler. Me puedo llevar las shears para la pelea. Metrónomo, stitches, chala. Montón de ítems inútiles. Denme el D6. ¡Láser venenoso! ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Es un haz de luz increíblemente concentrado que te provoca veneno. Si lo piensas en la realidad, no tiene sentido. También tengo .65 de velocidad. La tortuga segura gana la carrera, pero no manches. No creo que vaya a ser la muerte para transformarme en The Lost. No soy tan fuerte. No soy tan fuerte y montones de explosiones detrás de mí. Como todo un héroe de acción. Ahí. ¡Tráiganme a Thanos! Bien. Estúpida y Isaac proveerá. Me proveyó un jefe. Ah, mendigo. ¡Ah!
Dale, Hungry Soul. Ok. Tenemos todo hacia arriba. Ahora hay que volver por Mega Satan. Aunque debería ser un cuarto para cargar el libro. Bien, son unos chips nada más. ¡Ey! Mini Brimstone. Ya la tengo, dos meses. Ok. ¿Por qué tantos? Bueno, hacia Mega Satán. Sí, activo, activo. Puros activos me dieron. Ay. Ouch. Ouch, doble. Ok. Vamos. Los Hungry Souls lo hagan todo. Ah, demasiadas bombas. Ay, no manches, que esquivé así en la lágrima. Envi, que vas a morir horriblemente. ¿Cuántos Hungry Souls? Mega Blast, no muy útil. Ahora los ángeles de Charlie. Los ángeles caídos. Que en teoría son los ángeles resucitados que venciste para obtener las llaves. Que me fueras a pegar con eso. Uy, ok. Con eso tal vez sí. Te creas. Ahí. Ah, chihuahua. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ay! Lágrimas de plata, como siempre. Ah, pero esto es relativamente fácil de esquivar. Se le podría dejar que el cuerpo lo venciera si trajera algo así como Nodleaf o algo así. Sería demasiado fácil. Pero bueno, ya lo tenemos. ¡Ah, vencimos! Desbloqueamos el libro de tontos. Excelente. Eso es bueno. Bueno, gente, pues nos veremos en el próximo capítulo de lo del nuevo archivo. Ya saben, como siempre, déjame un comentario qué les pareció. Me gusta si les gustó. Nos vemos. Corté.